Gaceto Gayalina Televisión, el canal de la Amazonía peruana. Acá tenemos el gusto de traer a la ciudad de Tarapoto los productos bandera de Aguaitía, que son el vino de piña, el vino de coca, son productos artesanales. La cerveza artesanal Jojó, en 5 sabores, una cerveza de muy buena calidad hecha con una cebada importada de Alemania. Los vinos son productos naturales sin preservantes y el destilado de coca, que es un licor muy fino, de muy buena calidad, no da resaca ni dolor de cuerpo. Y finalmente estamos fabricando el brandy de piña. El brandy es una bebida, un licor de corte europeo que nosotros estamos haciendo a base de piña, de brandy, un destilado de un vino quemado. Son los productos que más auge están teniendo. El producto rey de la región selvática, de la región Ucayali, por su calidad. Tú hablabas de 5 variedades de sabor de jojó, cuéntanos un poco de eso. El sabor, el sabor tradicional es el premium, después tenemos la cerveza de coca, de limón, de café y de cacao. Todos son productos naturales sin conservantes. De cacao tenemos acá. La premium, la coca, la limón, de limón. Y en el caso de vino, tenemos... En el vino de piña y el vino de coca. Estos son los vinos de piña y de coca. Esto, el destilado de coca. Cuéntanos un poquito, Andrés, esto. ¿Cómo se trabaja el destilado? El destilado de coca se hace del mosto del piña, del vino de coca. Del vino de coca, el mosto se destila, se obtiene esto y se eliminan los alcoholes superiores a fin de que esto sea un trago que no da dolor de cabeza, resaca, malestar de cuerpo. Es un trago muy fino, de muy buena calidad, que no raspa, no te pica, tiene un retrogusto de 7 y también no tiene retrogolpe, o sea que no maltrata. Además de eso, 0 resaca. Ahora, eso significa, Andrés, que en el caso de Agroindustrias Villavicencio, ustedes también tienen, digamos, un permiso sanitario para producir esto, que es una forma también de, digamos, sacar adelante los productos de la zona, ¿no? Claro, efectivamente. Este es un producto que ya está siendo reconocido a nivel nacional, mandamos a diferentes partes del país, dado a que tiene toda la documentación en regla, empezando por la autorización sanitaria. Estos productos están reconocidos en Digesa y la cerveza de igual manera. Todos tienen autorización sanitaria, toda la documentación en regla para ofrecer un producto de calidad al cliente y que están certificados ya. Andrés, acercámonos un poquito. Tal vez uno de los productos que tuvo un éxito tremendo hace poco en el aniversario de Padre Abad fue el Brand de Lumière. Claro, cuéntanos efectivamente. ¿Cómo es el Brand de Lumière, la calidad de este producto? El Brand de Lumière es un trago destilado de un vino quemado de piña, con un roble francés medio tostado. Eso le da la calidad a este trago, porque la piña es más agradable que la uva. Los europeos hacen su brandy de uva, nosotros hacemos el brandy de piña y la piña es más aromática, más agradable que la uva. Esa es la materia prima que tenemos, nos permite dar la calidad a las personas que lo prueban. Además de eso, no contiene alcoholes superiores que da resaca. Este es 0 resaca, un trago muy fino, parecido al whisky, de muy buena calidad. Tienes en varias presentaciones, tienes claro. Ahí en botella grande y también en las famosas las chatas, ¿no? Claro, las chatas. Para la muchachada que le gusta tomar un buen trago. Claro, claro. Efectivamente, los whiskies nunca elaboran en chatas ni en petacas, ¿no? Pero nosotros, como buenos pobres, hacemos en chatas también. Hacemos en petacas para todos los gustos. Hay jovencitos que disponen de 5 o 10 soles, no pueden comprar una botella, pero se llevan una chata y degustan del buen sabor
del trago que tenemos, un trago superior, un trago que no hay a nivel regional. Somos los únicos en toda la Amazonía que estamos preparando este tipo de trago, que es de muy buena calidad para el gusto de los turistas, sobre todo, que vienen a comprar. Ahorita nomás te hemos interrumpido unos minutos y ya está la gente esperándote, sobre todo los jóvenes. Por favor, a todo, a nivel nacional y mundial, ¿dónde podemos encontrar los productos de Agroindustria Villavicencio? Agroindustria Villavicencio funciona en la región Ucayali, en la provincia de Padre Abad, en la junta vecinal Pampayurac. Ahí está nuestra pequeña planta para el servicio de todos. Nuestro teléfono es 961-61-2786. Permítame repetir, 961-61-2786. Enviamos a cualquier parte de la República los pedidos que pueden hacer, aun cuando sea media cajita. Ojo, entonces también tenemos delivery de estos productos. Claro, efectivamente, contamos con todo eso, con todas esas facilidades para el cliente. Vamos a despedirnos, Andrés, dando a conocer, Andrés, que Jojó es un producto que incluso ya tiene un premio. Claro, efectivamente. Esto hemos ganado en el festival, el año pasado, en el Festival de Cerveza Artesanal en Rosa Toro, en San Borja, el segundo premio después de Tacna, y hemos ganado el primer premio de las cervezas artesanales en Huaraz, con la cerveza Jojó de coca. Antes de hacer la prueba, a ver si la cámara nos acompaña. Tenemos muchos mensajes y muchas imágenes también que van a ir mostrándose en la señal. Entonces ahí estamos, Andrés, observando. El vino es el licor de los dioses, el verdadero matiz de la vida son los vinos y los amores, ¿no? Efectivamente. Todos los días, pero no todo el día. Vamos a hacer un saludo con los amigos. Escuchen, ¿eh? Hay que tomar todos los días, pero no todo el día. A ver, un saludo con la cerveza Jojó. Salud, por los éxitos, Miguel, de Agroindustria Villavicencio. Gracias, Miguel. Salud. A ver, métele tú tu... Una boquilla, pero como se tome la cerveza. Cerveza pura cebada alemana, la más grata, agradable en el paladar, se percibe. Qué delicia. No en qué bota, delicia. No hay resaca. Invitamos con los amigos. Amigos, por favor, pruebe la cerveza Jojó. Amigo, por favor. Ajá. Artesanal. No, a ver qué tal. Pruébenlo para que ustedes también nos comenten ante la cámara con qué sabor le sale. ¿No? Acá, ¿qué le parece esa cerveza? Agradable. ¿Ah? Agradable. ¿Sí? Riquísimo. ¿Cómo se siente el licor? Suavecito. Suave el sabor, rico. ¿Sí? Sí, agradable. Muy bien, Andrés. Entonces, para despedirnos ya, nuevamente tu invitación para todo el público que siempre está pendiente de los productos de Agroindustria Villavicencio. Bueno, muchas gracias por la atención prestada, gracias a Gaceta Ucayalina, y los invito nuevamente a comprar siempre los productos artesanales, productos Lumière. Los productos Lumière, que está al servicio de todos en la Amazonía, en la Junta Vecinal Pampayurac, Manzana 159, Lote 12. Un saludo y muchas gracias a la entrevista de Gaceta. Salud con ustedes. Gaceta Ucayalina Televisión, el canal de la Amazonía peruana.